en el LAPT de Punta del Este, que se hizo en el Casino Mantra, hubo un total de 304 jugadores. Era mi primera participación en un LAPT. La verdad que era todo un desafío. Román Suárez, luego de su exitoso desempeño en Las Vegas, vuelve a Punta del Este, pero esta vez a jugar el prestigioso Latin American Poker Tour. Quería aprovechar el envión para ver si podíamos tener suerte acá. El nivel de jugadores me pareció muy, muy bueno. Desde el primer día pude desplegar bien mi juego, hacer muchas fichas. Entré el tercer día, creo, entré entre los primeros líderes en fichas. Bueno, me crucé con jugadores realmente buenos, conocidos. Humberto Brenes, con Oliver Rowe. Estuve con un chileno, Capdevila, que es conocido. Bueno, jugué con Nacho, con el Flaco Pano. Ahí estaba Damián Salas. Hubo jugadores realmente muy, muy buenos. Y es un torneo que clasifica gente de todo el mundo. Por medio de internet clasifican, o sea que el nivel es muy, muy bueno. Pude llegar a la mesa final, entre último en fichas, pero bueno, estábamos todos muy cerca. Digamos, ir un all-in y ganarlo representaba quizás quedar chip leader. Bueno, que Román Suárez ha llegado a la final del LAP, la final del LAP de Punta del Este, no me sorprendió. Y cada vez me sorprende menos que llegue a distintas finales. La verdad que conseguir en mi primer LAPT, conseguir un octavo puesto fue un paso muy, muy importante de un torneo que no iba con tanta expectativa, no sabía con lo que me iba a encontrar. Lo llamé por teléfono todos los días. Es más, me atendía hasta de la mesa de póker. Me decía, bueno, boludo, ¿cómo ven esas fichas? Y no, estoy arriba del promedio tanto, estoy arriba del promedio, o estoy ahí, me acaban de pegar un palo, qué sé yo. Dale, dale, concentrate, dale para adelante. Y yo, que Bartolo estaba también en el LAP. Y bueno, cuando llegó a la mesa final, dije, me tomo un avión y me voy. Y después lo llamé y le dije, no, mirá, Negrón, dale para adelante que estás para ganarlo. Lamentablemente no pudo ser, pero no importa, que no me te quedes. Firmá que Román va a ganar un LAP. Firmalo, yo eso no tengo ninguna duda. O sea, ninguna duda. Terminé en mesa final, haciendo lo mejor que pude. Fue un muy buen papel, estuve muy, muy cerca de terminar en las primeras posiciones. Y bueno, un logro más que me confirmaba que venía haciendo bien las cosas en el póker. Después ya cuando yo quedé afuera, él empezó a avanzar, estábamos muy pendientes de la campaña que estaba haciendo, porque realmente era la primera vez que jugaba un torneo de verdad, con jugadores buenos de verdad, y estaba llegando, porque en Bahamas él había jugado, pero se había ido. Y lamentablemente el día de la mesa final no lo pude ver, porque había otro evento en el Conrad y me fui a jugarlo. Hasta hoy me lo recrimina, que yo no estaba en las tribunas apoyándolo, pero bueno, lo vivimos muy bien, era su primer torneo importante y llegó a mesa final, creo que no se lo va a olvidar tan fácil. Tuve un premio de $24,000, así que bueno, un gran torneo. Es un jugador que a mi gusto no tiene techo y va a ser un jugador que va a estar muy lejos en los logros, y la final del LAP estaba demostrando hacia dónde quería llegar. El póker me cambió la vida, principalmente económicamente, te da una tranquilidad. Yo siempre igual destaco que lo mejor que me dio es el tiempo, disponer del tiempo como quiera, no tener que cumplir por ahí un horario, no tener que depender de nadie. Dependo de mí, hago las cosas a mi manera, manejo mis tiempos, soy mi propio empleador, digamos. Para con mis amigos y familia creo que no cambié tanto, espero no haber cambiado, ser el mismo de siempre. Y bueno, conocí un montón de gente en el ambiente que realmente vale la pena, amigos de verdad, que los quiero mucho y que bueno, que espero mantenerlos por mucho tiempo más. Me dio muchas satisfacciones por el lado de conseguir buenos logros en el póker, que como dije, el básquet me dio muchas satisfacciones por el lado del deporte, y bueno, hoy lo continúo con el póker, cambié básquet por póker. Está muy, muy volcado a eso, es todo, todo, todo,
todo para el póker. Encontrar el póker algo que me gusta, que me divierte, que me siento cómodo y que, bueno, que hoy por hoy es mi medio de vida. Cuando venía en el circuito cash, venía teniendo muy, muy buenos resultados y decido hacer una inversión grande en otro rubro, en el cual, bueno, le pedí plata prestada a mi papá, a mi mejor amigo, que hizo un esfuerzo muy grande y me consiguió. Yo estaba encaprichado con que quería hacer un negocio, bueno, me metí en algo que no debía, ahí al dicho de cada zapatero a su zapato. Y bueno, perdí todo lo que venía ganando con el póker y quedé endeudado. Le debía la plata a mi papá y a mi hermana y a mi amigo. Y bueno, y el póker ahí una vez más me sacó a flote. Román, además de haber demostrado y logrado resultados en todos los continentes y torneos, forjó grandes amistades con jugadores del circuito. Como persona es un tipo muy amigo de sus amigos. Nosotros tenemos una amistad, ya te digo, que es corta. O sea, yo comparado con el resto de sus grandes amigos, soy súper novato y es defensor de sus amigos. Es bastante buen amigo, se la juega con los amigos. Si bien ha demostrado ser un gran jugador de torneos, es más respetado para muchos por ser el mejor jugador de cash game de la Argentina. Como jugador, no quiere a nadie. Es una lacra, te come, es muy buen jugador. Él se enoja porque yo siempre le digo que para mí es el mejor jugador del país de mesas vivas, no de torneos. Pero como él ha ganado torneos, me dice que me está demostrando mucho, bla, bla, bla. Yo discuto un poco con él eso, es que él me gusta mucho más como jugador de mesas cash, en las cuales tiene un timing y unas percepciones increíbles. Él sabe cuándo ganar y va y gana, por lo menos con el nivel de jugadores que juega, lo sabe. Y en los torneos, bueno, ha ligado bastante, pero su juego no es lo que a mí me deslumbra. El tipo de juego de él en los torneos no me deslumbra. Me gusta, es un buen jugador, pero hay quien me gusta más. Ahora en cash, no, en cash es el uno. Es un tipo que está siempre presente, o sea, siempre presente, que siempre está, che, Guillo, ¿cómo te está yendo? Porque yo todavía soy un jugador que tengo muchos altibajos. Entonces me dice, me llama por teléfono negro, contame, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo vas? ¿Estás equilibrado? ¿Qué estás haciendo mal? Lo llamo para consultar jugadas todo el tiempo. Che, negro, mira, tengo esta parada, la jugué de esta manera. ¿La jugaste bien o la jugaste mal? Lo hubiese jugado de esta forma. Pero realmente es un tipo excepcional. Excepcional. Yo me llevo bárbaro. Vos fíjate que cada vez que vamos a torneos siempre estamos juntos en la habitación, Román, Bartolo y yo, ¿viste? O sea, y él es el, digamos, el que todo el tiempo nos incentiva, nos dice vamos para adelante, ¿viste? Realmente es un chico con una humildad, porque imagínate, ¿no? Un tipo de 23 años, yo me imagino, yo con 23 años, cuando yo tenía 23 años, me daban todo lo que ganó Román y todo, y yo me hubiese creído que soy Gardel y Lepera, y el pibe es el mismo chico que lo conocí hace 5 años. No cambió nada, 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 nada. Y un día yo estaba, había ido con poca plata a la tarde con un amigo que me molestó para ir, y me anoto en una mesa chica y había muchísima gente, había como una hora de espera. Y entonces abren una mesa más grande. Y yo no tenía mucha plata, pero estaba aburrido de esperar y me senté en la mesa más grande. Realmente no tenía resto para sentarme ni 10 minutos. Y pierdo rápido. Y lo tenía él al lado y ya estábamos hablando, ya habíamos hecho una mini, ni siquiera una amistad, como hace uno con los jugadores que conoce, habla pavadas. Y en eso me quedo sin plata y él me dice, ¿no tenés plata? Digo, no tengo, pero... O sea, no pensaba venir acá, pensaba jugar la otra mesa, para esa tenía. Quédate tranquilo. Y hace como que pide algo y me tira una ficha de 5.000. Y me gustó la actitud. Yo soy un tipo que le presto mucho a mis amigos y soy de hacer esas cosas, pero conmigo nunca las han hecho. Y él hizo eso sin conocerme, porque realmente no me conocía. Y me gustó mucho la actitud. Después ahí ya empezamos a frecuentarnos y ahora lo tengo que aguantar a diario casi. Román no tiene maldad.
Y esto te lo digo, o sea, es un tipo transparente, un tipo, es buen tipo, muy buena persona, muy generoso. La palabra es generoso. Es generoso y en el ambiente de póker no es algo muy común. No es algo que se vea, un tipo con, todavía tiene valor, a pesar de lo chico que es, de la palabra honor, la palabra código, ¿entendés? Todo ese tipo de cosas que realmente a mí me enamoraron, o sea... En definitiva, a ver, es como soy yo, o sea, yo tengo eso, más o menos esa escala de valores y encontrarlo, o sea, viste cuando vos ya tenés, yo tengo 47 pirulos, cuando tengo 47 pirulos yo tengo mis 7 amigos de la vida y difícilmente sube más amigos. Y yo a Román lo considero mi amigo, ¿por qué? Porque encontré a alguien en que es bondadoso, generoso, tiene códigos, como a la vez también, como yo le digo, negro, yo... Sos mil veces mejor jugador de póker que yo, pero yo tengo muchas cosas más caminadas que vos. Fíjate que acá estás pifiando, anda por este camino, date cuenta de esto. Así que esto es lo que te puedo decir de Román.